Buenas, gente. Primera batalla del día siguiente. Así que vamos a probar en Ranked. La gente se lo toma más en serio. Ay, vamos a ver cómo superamos al equipo de este tío, que es básicamente lo mejor de lo mejor. Con lo mío. Que lo mío ya tengo bastante con lo mío. Vamos allá. Vamos a darle caña. Vamos a ver la intro. Ya no me deja ver la intro, hijo puta. No. Joder, puta, hay lag. Fuck the police. ¡No! Algo está fallando aquí. Eso es mi ordenador que se está iniciando. ¡Shine, motherfucker! ¡No! 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 Toma ya, en toda la cabeza. No esperaba que funcionara. No suele funcionar y siempre suelen castigarme por ello. No, No. No. ¡Ah! Hijo puta, muere. Nadie se mete con Napa. ¡Ja, ja! No eres tan bueno como crees. Uf, de verdad que estoy nerviosísimo. La cosa es calmarme. No, cuando rompen los dos no puedo agarrarles, es un poco mierda. Aunque vale, es normal que esté de esa manera, porque si no estaría rotísimo. ¡Ah, Napa! No. ¡No! ¡Ah, me come! ¡Me va a comer la pollita! Pues no. Au. Ay. Chao. No. ¡Chao! ¡Me has fallado! ¡Qué sorpresa! ¡Madre mía! ¡No! ¡Madre mía! ¡Me mata! Al menos tengo Sparking aún, pero... ¡Joder! Esperabas que fuera a hacer eso, ¿eh? Creía que iba a hacer Super Dash. Chan. Chan, 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 chan. Qué rico. Ricos puntos. Hala, venga, claro. Es que Black llega a entrar en la puta pantalla, tío.
Ah. Tengo que curar tanto a Nappa como a Gotenks, o si no, esto lo voy a tener muy chungo. Ah. ¿De verdad no me cambias? Vale. ¡Hola! Pues yo sí que te voy a cambiar. ¿Qué? ¿Pero por qué? Toma. Ah, la dura vida del pro. Joder, no vale. Es que pega una patada en el aire. Tenshinhan no puede hacer eso en mitad de un combo. ¡Ay, no! Ahí ya me ha pillado. Bueno, esta es la que tenemos que quitar de en medio porque es bastante peligrosa. Bueno, el Black también lo es, pero joder. Esta quita muchísimo. ¿Ves? Joder. Voy a perder. ¿Qué? ¡Si me he defendido! ¡No he pulsado nada! Más que atrás. ¡Ah, oh, Dios mío! ¡Qué tonto soy! He perdido a Nappa por una gilipollez. No me lo puedo creer. ¡No! ¡Joder! Es que está rotísima. Tiene muchas más mierdas que mis personajes. Pero bueno, estamos jugando para eso, apuesta. Adiós. Ay, pues nada. Vamos, vamos, vamos. No, ¿por qué? Joder, es que... ¡Me estás poniendo de las nervias! ¡No! ¡Joder, Nappa! ¡Haz un puto reflex! ¡Es que lo has hecho a posta! ¡Madre mía! ¡Uah! Ahora sí que sí. Toma ya. Toma un poquito de los fantasmas de Gotenks. No, es que no se acaba nunca de mover. Oh.
¡Toma! ¡Aprovecha ahora esa! ¿Aprovecha? Quería decir, toma esa. ¡Toma! ¡Cyberman! ¡Mátalo! ¿Has visto a ese Vegeta? Venga, la última. Bueno, gente, otra persona, otro combate. Vamos a ver qué tal va con este. Es amarillo, pero no me puedo confiar porque he visto amarillos muy buenos. Ayer me reventó un azulito, pero un azul oscuro. En plan, yo creo que estaba ahí de incógnito el tío, que había bajado a posta con amigos para luchar contra Rosita sin, y quedar impune. O sea, me pegó una paliza, pero una paliza, pero fue horrible. Vamos a ver este. Ah, tonto que soy. ¿Qué hace tirándose Sparking ahora? Bueno, esto ya está ganado. ¡Oh, vaya! No espero nunca los agarres, de verdad. Y eso que se ven a la legua. ¿En serio? ¿Una ulti a estas alturas del combate? ¿Tras ese combo? ¡Oh! Vale, voy a calmarme un poquito, que le estoy tomando un poco de pachorra al tío. Y me ha matado a Nappa. ¡Hijo de...! Menos no me ha cambiado. Uf. Vale, el tío es muy simple. Es más simple que una mierda. ¡Pero bueno! ¿Qué está pasando? Me está ganando con lo más... ¡Oh, hostia! ¡Qué buena! ¡Qué cojones! El tío este sí que es un mareón. Yo me llamaba mareón a mí. Mira, esto sí es una mierda lo que hago yo. ¡Qué tonto soy! Dios, a este le voy a hacer la revancha, pero... ¡Madre mía! ¡Es buenísimo! ¡Es buenísimo! No me extraña que esté en 600.000 casi. No me extraña que esté en 600.000 casi. ¡Madre mía! Increíble. O sea, tiene mérito ganarme con solo agarres y haciendo esas gilipolleces. Madre mía, a este tío le voy a hacer la revancha, pero vamos, como la mora a una muñeca hinchable. Ya le he pillado el truco a este tío. Sí, vamos a dejar que me gane, pero ahora mismo vais a ver qué paliza le pego. En la siguiente. ¡Madre mía!
Dame la revancha, amigo. ¡Amigo! ¡Eglael! ¡No me seas hijo de puta! ¡Eglael! ¡Eglael! Pues no pongo esta partida en la esa. Vaya mierdoso, asqueroso. Que solo le sirve su táctica durante una partida. Antes de irse, porque ya le han pillado totalmente el truco. Vaya, vaya gilipollas. Ay, bueno. Allá vamos otra vez. Contra otro equipo de Bardock, Black y Gohan. O sea, es casi como el patrón, ¿verdad? Mega patrón, chaval. Uf, bueno, a ver si a este le ganamos. Después del anterior que me ha dejado Super Plof, porque quería la revancha y no me la ha dado. A ver si este me hace sentir vivo. No, vale, es que tiene los brazos muy cortos, Gotenks. Uf. ¿Qué hago? Me malgasto. Ah, pero si lo he defectado, madre mía. Y la bolita, venga. Joder. Uf, cómo me quejo, tío. Has cogido el quejica del puto barrio. ¡Pero si me está impulsando! ¡Estoy atacando! ¡No es justo! Madre mía. Me encanta que el agarre del aire salga incluso cuando me estoy defendiendo. Y vale, quita media barra. Uf. Estoy perdidísimo. Es que siguen todos un mismo patrón de mierda. Pero no consigo joderles. Para que te metas con Gotenks la próxima vez. ¡Hala!
¿Crees que Gotenks no puede con nada? Pues Gotenks puede con todo. ¡Hala! Bueno, gente, no hay siguiente porque básicamente no le ha dado a revancha. Así que me las piro. Os dejo con el truco del día y ya nos vemos el próximo vídeo. Vale, pues nada. Madre mía, nos han pegado palizas, hemos pegado palizas. Todo ha estado muy bien, ¿verdad? Pues hala, nos vemos. El segundo truco es con Gotenks. Cuando esté el enemigo en la esquina, haced un hard knockdown. Así. Y haced media luna hacia adelante y R2. Así los fantasmas estarán quietos en el sitio. Y de esta manera. Y el enemigo no podrá moverse a no ser que los explote todos. Bien, cuando los fantasmas están así en la esquina, hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Si el enemigo rompe los dos fantasmas que hay abajo y no se mueve, podéis hacer un agarre. Pero si rompe los cuatro, no podéis hacerlo. Así que tened eso en cuenta antes de maniobrar. También podéis hacer un overhead para distraerle. Hay muchas maneras de hacer cosas con los fantasmas de Gotenks. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.